Bien, ¿qué hubiese pasado si Falcon hacía en lugar de Reiner y Gabi en lugar de Marcel? Es pedida por Sebastián Fernández. A ver, aquí vamos. Todo inicia hace 10 años antes de la caída del muro María. Nace en la tribu Brown un niño llamado Falco Brown, mientras que en la familia Galliard nace una niña llamada Gabriela. Entonces, era hermana mayor de Porco Galliard. Entrarían en el programa de Guerreros de Marley, quedándose que Jaeger en primer lugar, Pickfinger en segundo lugar, Annie Leonhard en tercer lugar, Bertolt Hoover en cuarto lugar, Gabby Brown en quinto lugar, Falco en sexto y Porco en séptimo. Así que Porco no recibiría el poder titán. Falco recibiría el titán mandíbula y Gabby el acorazado, por sus habilidades. Llegó el día de ir a la isla. Cuando llegaron había pasado que por donde Ymir y no se habrían entretenido con el fuego, así que habría salido Ymir de la tierra y se iba a comer a Gabi, pero como vemos en la serie, Gabi, al igual que su primo, no reacciona al rápido ante el peligro, pero Falco sí, así que lo más probable es que Falco se alzara contra Gabi y Ymir se lo comiera. Gabi no huiría. Bertolt tal vez y Annie lo seguiría, pero Gabi se quedaría, maldiciendo al demonio que se comía Falco. Regresarían a Marley, donde le darían a Ymir de comer a Porco, suspendiendo esta operación por otros 5 años. En esos 5 años, Grisha mató a los Reis, le dio el poder a Eren se unió al cuerpo de exploración, y el día en que Eren se emocionó porque se iba a ser guardia, al día siguiente los titanes aparecen titanes en la muralla rosa. Marley había enviado a Zeke, Pig y Porco. Como ya hemos visto en otros videos, Zeke convertiría a una ciudad del Muro María en Titanex, exploraría el muro, Zeke se había topado con el cuerpo de exploración y al hacerlos combatir Mikasa sería herida, Eren se transformaría en titán y Porco como titán mandíbula se enfrentaría a Eren. Puede que Erwin envíe a Levi y a Mike a enfrentarse a Zeke, y puede que entre los dos soldados más fuertes de la humanidad lo venzan y Pig lo salve. Mientras que con Porco, Eren sería, tal vez no sería inexperto, pues si Grisha no. Puede que Carla no haya muerto, así que Grisha se haya tomado un tiempo y le haya explicado a Eren sobre eso, y Eren al saber eso haya practicado un rato su poder titán, pero no lo haya mencionado por miedo a lo que ahí podría pasar. Bien. Sé que montado sobre Pig iría a la cima del muro y ordenaría a sus titanes que se coman al titán atacante. Así viendo, los titanes le obedecen, por lo que Erwin haría que un grupo vaya a por el bestia y el resto a por los titanes. Sé que al estar en forma humana no podría defenderse de sus titanes. El mayor inconveniente sería Porco. Pero como el escuadrón Levi y Mike vivo, supongo que podrían hacer juntos huir a Porco. Entonces, cuando huyeron y volverían a las murallas. Y en las murallas Eren sería enviado a juicio y como en la historia original el juicio lo ganaría el cuerpo de exploración. Solo que ahora la misión sería capturar a esos tres titanes. Sé que habría atacado a Shiganshina convirtiéndolos también en titanes y esperando que el cuerpo de exploración venga por ellos. Así que llega el cuerpo de exploración a Shiganshina. Como Armin no tiene un rango, no irían a observar las murallas ya que no ni siquiera podría tener ninguna autoridad para siquiera dar la idea. Por lo que cuando Eren llega a la muralla y ve que le hicieron una perforación, saldría de un hueco el titán mandíbula, yendo a por Eren. Del otro lado saldría Zeke y gritaría, convirtiendo a titanes alrededor de la muralla. Y como en el original, masacraría el cuerpo de exploración. Erwin haría un plan suicida, pero Zeke se cuidaría más la espalda, por lo que habría visto por dónde van, viendo que Levi y Mike estarían matando a los titanes de los demás lados. Así que les lanzaría una roca, haciendo que el plan de Erwin fracase. Mientras que del otro lado sería más difícil vencer a Porco, puesto que no tienen las lanzas relámpago. Pero a lo último Mikasa lograría cortarle los tendones a Galliard, haciéndolo caer, y después baje Eren y lo descuartice. Así, el escuadrón Levi, Eren, habrían acabado con Porco. Jan se habría unido a la policía militar, ya que Marco no moriría. Así que van al otro lado del muro a ver qué tal. Y se van con la sorpresa de que el cuerpo de explosión está muerto. Pero los titanes del enemigo también. Solo queda el titán bestia y el carguero y ahí acaba todo. Así que Eren se convierte en titán una vez más e iría por el titán bestia. Siendo derribado por las rocas de Zeke, Petra iría en su rescate.
Y detrás de una casa se pusieron, pensando en una estrategia. Siento que Eren trataría de esquivar las rocas y aprovechando que sé que no ha visto a los demás. Puede que sé que piense que solo Petra y él estén vivos. Así podrían atacar a Seke por la espalda. Así sé que pensando que solo estaba, que en el campo solo quedaban Eren, Pig, él y la otra chica, se confió. Entonces, mientras Eren hacía lo que podía por esquivar las rocas, mi casa se acercaría. Y mi casa estaba en esta etapa por debajo del escuadrón Levi, por lo que creo que habría podido entretener a Seke. En lo que Eren ahora sí corre y va a toda velocidad contra Seke, chocando. Y ambos entrarían en los caminos invisibles, donde pasa lo de la historia original, que ya hemos visto tantas veces en este canal que no pienso repetir una vez más. La diferencia es que Eren activaría solo los titanes de fuera del fuera, o sea, los titanes de Shiganshina, para que vayan a por Seke. Lo que tardaría, en lo cual Seke no sabría si atacar a su hermano o no. Cuando vio a los titanes entrando por el muro, Seke toma el brazo de Eren y lo lanza contra ellos. Seke sale de su forma titán, se monta sobre Pig y corre. Siguiendo a los titanes, aprovechando que los titanes están saliendo del muro, tratarían de tapar el muro con lo que tengan a la mano. Luego Pig iría a salvar a Porco entre los escombros. Sir es el hijo de un licántropo y de una mujer lobo. Él siempre vive con miedo, pero esta vez no. Enfrentará sus temores. Sir inicia Kids Comics. Ahora, en caso de que Eren no supiese cuál es el origen de los titanes, el origen del mundo, porque aún así sus padres no lo hubiesen contado, esta sería la parte donde venían los diarios. Y en caso de que sí lo supiera, esta sería la parte donde lo confirma al encontrar los diarios y la fotografía como evidencia. Bien, el hecho de haber tocado Seke y haber activado la coordenada ya sería una prueba irrefutable de que todo eso era verdad. Levi y Mike estarían vivos, pero heridos de gravedad. Así, regresando a las murallas, el escuadrón Levi, mi casa, Levi, Mike, yendo a declarar lo ocurrido. ¿Cuándo serían atacados por unos mercenarios, quienes aprovechando que están debilitados volviendo de la guerra, secuestrarían a Eren? Y ahora, me temo que Krista, al igual que Thomas y Mina Carolina, se habría unido a la guarnición. Sasha y Connie se habrían muerto. Mi casa y Armin se habrían salvado porque mi casa habría ido al lado del muro a ver cómo está Eren, ya que eso hizo en el eco del titán hembra. Por lo que cuando llegan a Rod no se puso a explicar y se comería a Eren. Así Rod, obteniendo la mentalidad del primer rey, y lo que haría sería reunir a todos los habitantes en la capital y gritaría, borrándoles la memoria. Siguiendo, Rod iría a la playa, vería a los guerreros llegar, y al año siguiente llegarían barcos de reconocimiento, y la playa estaría libre de los titanes. Rod, poseído por la mentalidad de Carl Fritz, entregaría a su pueblo, caería Eldia, y sería el sacrificio de Eren en vano. Rod tal vez sería devorado por algún guerrero marleyano, y sé que no tendría forma de usar su plan de eutanasia. Así, anexando la isla al territorio marleyano y Marley obteniendo los 9 poderes titán. Fin.